Hola, ¿cómo está? ¿Nos extrañó en estos días? Bueno, mejor así. Hay gente que insiste que tenemos que hacer una hora más, pero mejor que nos extrañen un poquito, ¿eh? Mejor que se queden con las ganas. Aunque los artistas que traemos bien valen la pena una hora más, lo pueden encontrar también en las redes sociales, como el caso de hoy, que tenemos un joven bandoneonista, musiquero, chamamecero, que viene de estos lares, como decimos para los que están en Corrientes. ¿Cuántos músicos correntinos hay en Buenos Aires que dejaron a sus hijos el legado? ¿Cuántos correntinos que no son músicos, que trajeron un disco de Don Coco, de Úbeda Chávez, de Don Tarragó, de Don Isaco? Lo dejaron por ahí y los hijos y los nietos están haciendo esa música con una pureza que les puedo... Les aseguro que es una pureza de esas que no hay casi en los géneros musicales. Porque calcan hasta los arreglos para que sea lo más parecido posible. Por eso cuando hablamos de modas, el chamamé no está en esa lista. ¿Hace cuántos años que Don Tarragó, desde ese bandoneón y desde sus composiciones de Don Coco Marola, de Don Montiel, hace cuántos años de Don Isaco, y están presentes? Nosotros tenemos músicos, cantores, letristas, guitarreros que han trascendido la barrera del tiempo. Y es porque esa música es pureza. Así que con el nombre de todos esos, vamos a presentar aquí a uno de esos legados que nos llena de orgullo y de alegría, porque nos da esperanza, porque hay mañana, hay futuro para el chamamé. Bienvenido, Tomás Torres. ¿Qué tal, Jorge? Bueno, la verdad que primero que nada, muy, muy contento, muy feliz por esta invitación. Agradecido con vos. El programa es de los músicos, de los artistas. Y acá no hacemos solo los jóvenes, solo los nuevos, solo los consagrados. Acá vienen todos, ¿eh? Mientras hay lugar, traemos a todos los que puedan. Y agradezco también que hayas aceptado, ¿eh?, venir a estar hoy aquí. Primera pregunta que casi siempre hacemos, porque la gente que nos está viendo es de todos lados. Vos no sos nacido en Corrientes, ni en Misiones, ni en el Chaco. Sos bonaerense. Soy bonaerense, sí. Nacido en La Ferrere, La Matanza. La Ferrere, mirá. Ahora actualmente vivo en González Catán. Ahí nomás. Ahí nomás, ahí pegadito. Es, o sea, digamos, para los que se quieren ubicar en la provincia de Buenos Aires, todo La Matanza eso, ¿no? Bonzi, La Ferrere, Castillo... Todo eso es Ramos Mejía. Todo eso pertenece al municipio de La Matanza, una provincia. Eso, sí, es una provincia. Hay muchos chamameceros ahí, ¿no? Sí, sí, hay muchos chamameceros, muchos chamameceros chicos también. Tengo alumnos. Alumnos. Pequeños, de 7, 8 años. ¿Y eso viene porque el papá los trae o porque tienen ganas de tocar alguno? Y viene de familia, ¿viste? El abuelo, el padre. Claro, no le regalan una pelota, le regalan no, una acordeón. Una guitarra, un bandoneón, una guitarra. Y tu hermano también es músico. También es músico mi hermano. Gran acordeonista. Gran acordeonista, mi hermana cantora también. Ah, mirá. Todo. Vengo de una familia. Qué lindo eso, se juntan y ya está el conjunto ya armado. Ya está conjunto armado ya. ¿Y suelen juntarse así un domingo a comer un asado? Sí, y todo sí, 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 un domingo o cualquier día de la semana mientras estemos libres, nos juntamos a teclear. ¿Y estás estudiando, trabajando? ¿Qué haces? Además? Actualmente soy luthier de bandoneones, específicamente bueno. Bandoneones. Y también con la música, estudiando un poco. Che, ¿y qué sentís vos que pasa cuando tocas el chamamé con la gente o no te importa mucho, digamos, te importa mucho más lo que te pasa a vos, digamos? ¿Te das cuenta de algunas caras, algunos gestos así? Sí, sí, bueno, la verdad que... Uno siempre, al tocar, larga sentimientos. Por ahí tenés un mal día y esto te quita todo, ¿viste?
Y hay gente que también creo que siente lo mismo al escucharme a mí, o escuchar cualquier músico bandoneonista, acordeonista. Creo que la música te libera un montón de cosas. Y esta, más allá de que los tres hermanos, seguramente viene porque alguien en la casa tocaba el instrumento, o como dije yo, trajo un disco y lo puso ahí arriba y fue fatal, digamos, ¿no? Y bueno, viene de familia, raíces santiagueñas. Ah, mirá. Bueno, mi padre es músico, cantor, guitarrero. Y bueno, arranqué así, arranqué de chico, creo que 7 años, cuando tuve mi primer guitarra. Ah, empezaste con la guitarra. Con la guitarra. Después me largué con el bandoneón, porque había un bandoneón en casa, un bandoneón viejo. Y bueno, con lo poco que sonaba, al menos pude aprender algo. Che, ¿cuál es tu norte, así, cuando vos mirás los bandoneonistas? Pues, porque son todos, vos mirás y hay uno mejor que otro, ¿no? Cada uno tiene sus cosas. Pero uno siempre en el corazoncito tiene como uno que, si tenés que elegir uno así, caprichosamente, digamos, hasta injustamente, pero uno, que decís, este... Isaco Abigol. Isaco. Isaco Abigol. Bueno, y seguramente en todo sentido, no solamente como músico, ¿no? Como persona. Sí, una escuela de cómo hay que ser, ¿no? Un hombre intachable. Y el menos nombrado, tal vez, de los grandes del género, ¿no? También. ¿Por qué será? ¿Porque es el más difícil de tocar? Y mira, las obras de Isaco son... No sé si son difíciles, pero... tampoco nunca se puede igualar como él hizo las cosas. Sí, pues no digo, pero porque tal vez, para que el pueblo también que nos está escuchando entienda, no hablo de dificultades de virtuosismo o técnica, sino hablo de esos yeites que tenía, que eran tan... sus sonidos, ¿no? Él tenía una... como era una bolsa... Personal. Era un mago, ¿no? Que tiraba alguna cosa, siempre alguna mágica tiraba, ¿no? Sí. La verdad que marcó mucho en el chamamé. Sí. Bueno, ¿y querés tocar algo de Isaco para empezar? Sí, como sí, para ya lo homenajeamos, ¿qué tanto? Vamos a tocar una obra titulada Pancho Húmedes. Don Isaco con Antonio Anís, ¿no? Que era una planadora, dos tipos, ¿eh? Que tocaban el corazón y además ese gesto, ¿no? Siempre de la cabeza, como pensando, mirando el instrumento. Don Isaco, sin dudas, marcó una etapa muy importante en las personas, porque también las obras de él son muy profundas, ¿no? No tienen, algunas no tienen letra, casi ninguna tiene letra.
Sin embargo, dicen mucho, ¿no? Dicen mucho. La verdad que fue como una persona que cambió mucho. Sí. La verdad que vos te pones a escuchar y decís, es que estamos en el 2020, 2022, pero son obras que son del 80, 90 y uno nunca... Se cansa. En mi caso, nunca hubiera pensado que una persona esas cosas en esas épocas. Veo que tenés un sonido propio. ¿Es buscado o decís, bueno, no me voy a aparecer, yo quiero tocar como Tomás? ¿Es así? No, es lo que transmito yo mismo, ¿viste? No, tampoco quiero copiarme tampoco de... Sí, por eso digo, ¿pero es buscado eso? No, ¿o no, te sale así? Me sale solamente de mí. Y cuando te juntás con otros bandoneonistas así, en la charla que tienen, digamos, ¿no? ¿A qué aspiran los bandoneonistas? ¿Qué quieren de la música, de la vida, de lo que hacen? ¿Qué pretenden ustedes? Porque el bandoneonista tiene un rayo muy particular, están todos medio locos, con todo respeto. Sí. Porque tocar ese instrumento ya es, ¿no? Es todo un tema. No es tan fácil, obviamente. No, y obviamente ayudarnos entre nosotros, crecer lo más que pueda, ¿viste? Es un arte que se comparte, tampoco se compite. Está muy bien eso. Bueno, los jóvenes no entendieron más que nosotros, por suerte. Yo veo que ustedes se juntan, se dan manos, como decía. Claro, vos, claro, nos enseñamos cosas que por ahí, bueno, no sabes esto, bueno, se te enseño. ¿Y son de corregir, así se te acerca alguno y te dice, mirá que no es así, ahí es esta? No sé si tan así, pero sí, cuando nos juntamos por ahí en persona, sacamos, viste, no, pero podés hacer así, bueno. Oh, claro. Sí, amablemente. Amablemente, digamos, sí. Como amigos. Como amigos. ¿Estás tocando seguido, así? ¿Estás integrando un grupo? Actualmente estoy integrando un grupo, así, Los Ahijados de los Hermanos Barrios. Ah, sí. Música romántica. Música romántica, sí. Chamamé romántico. Que es muy difícil de tocar eso. Es muy difícil también tocar y igualar a los viejos pioneros, ¿viste? Del chamamé romántico. Sí, porque tiene... A veces tocar lo que se escucha fácil es difícil de tocar. Porque por ahí es una cosa virtuosa, uno toca, se estudia. Pero esto es todo un sentimiento. Es muy difícil generar un sentimiento. Es difícil generar un sentimiento, pero... Pero bueno, por ahí la gente, como te decía, ¿viste? Lo que transmitís por ahí le llega también a la gente, cualquier estilo que hagas, y es muy gustoso también. Bueno, usted no se vaya, porque en un minuto volvemos. Estamos aquí con Tomás Torres y vale la pena.